Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Adriana, Evelyn, Gustavo, Israel, buenos días, Marquito, Solimar, buenos días. A ver, vamos a habilitar la sala para que puedan ingresar. Ya, chévere. ¿Qué tal? ¿Ya se acercaron a ver el tema de hoy? Filo es particularmente, dentro de todos los cursos de preparación preuniversitaria, yo considero que Filo es el más complicado. O sea, historia y la filosofía, tal vez no tanto, conocer la historia. Pero entender los conceptos, creo que sí es un poquito más complicado. A ver, vamos a ver, comenzamos. Aquí están. Ya. Hoy les toca etapa moderna. A ver, estamos viernes 22, ¿cierto? Sí. Tomás de Aquino. Sí, ya. A ver, voy a ver el claro, ¿ya? Porque hoy estamos en la semana 13, ¿verdad? Estamos en la semana 13. A ver, la semana 12. Semana 12, ahí está. Y es cierto, ¿no? La semana 12 hicimos helenística y medieval. Pero las clases nos han quedado cortas. Sobre todo en filosofía. Claro, la semana pasada la clase era de helenística y medieval. Entonces ahora correspondería etapa moderna. De acuerdo. Entonces, seguramente el profesor haría un recuento, porque sí, las últimas clases de filo, el tiempo ha quedado muy corto. Sobre todo para entender los conceptos, ¿no? O las propuestas. A ver. Ya. No, no se hizo. Sí, pues, me parece que se tomó bastante tiempo para helenística, ¿no? Ahora que ingrese le hacemos recordar. Ay, no, ¿qué estoy poniendo? Claro, empezó con el recuento del tema anterior porque le había quedado corto el tiempo. Sí, estamos como completando temas cada clase. Sí, recuerdo. Recuerdo que puso un rap de Sócrates. Eso sí recuerdo. Nunca había visto un rap sobre Sócrates. Sí, ajá, es bastante extenso. Claro, está bien, está bien. Sí, les comentaba a sus compañeros cuando ingresaban que a mi parecer filosofía es uno de los cursos más complicados en la preparación preuniversitaria. Pero felizmente nos piden historia de la filosofía. Felizmente. A ver, ya somos 12. Ah, mira, ya llegó Piero. Claro, ¿cómo va a faltar Piero a la clase de filo? A ver, estamos Marco, Evelyn. Ah, mira, Marco me dice biología, Katy. Claro, biología, sí, biología y anatomía. A mí me parece que anatomía es mucho más. Sí.
Sí, tienes razón, Marquito. Pero a mí biología me va muy bien, así que por eso no lo considero tan complicado. A ver, ¿quién más está? Bueno, Gustavito, que tenía la oportunidad de entrar. Andrea, Eduardo. Sí, anatomía es chévere. Oscar, Roselinda, Marcelo, Ana Mariana. Ya estamos aquí. Mozambique también ya llegó. Estábamos revisando, o bueno, conversando sobre el tema de filosofía que van a tratar, porque va a tocar etapa moderna. Y la clase anterior no pudimos culminar con todo lo que se iba a ver, ¿no? Que era helenística y medieval. Rodrigo Flores ya está aquí, muy bien. Bueno, aprovechando los minutos, voy nuevamente a recordarles que este domingo 24 tenemos simulacro. Tenemos simulacro tipo admisión San Marcos a las 8 y 30. Vas a darlo junto con el repaso San Marcos que inició sus clases el lunes. Y los resultados van a salir en conjunto. Así que prepárate, prepárate. Vamos a darlo a las 8 y 30. Y si por ahí estás interesado de repente, quién sabe, eres amante de física y química, también vamos a tener un seminario de física y química a nivel uni con el gran profesor Chicorita, bueno, el profesor Salcedo, y con el profesor Walker Mesa. Y el costo de ese seminario es de 5 soles solo para ti, porque eres alumno de la Academia Omega. Para los externos está más, pero solo para ti está 5 soles, física y química, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A 5 soles, puedes creerlo. A ver, ¿qué me preguntan por aquí? Los de repaso, sí, el domingo vamos a dar nosotros, semestral San Marcos, nuestro simulacro, y el domingo también repaso va a dar el simulacro. Buenos días, profesor Morales, ¿cómo está? Buenos días, señorita Katy. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya podemos dar inicio para poder culminar. Ya, no hay problema. Ya, Bueno, para señorita. poder abarcar todo el tema que es bastante extenso. Sí, recontra. Ya, señorita Katy. Muy amable, muy bien, gracias, ¿eh? Bien, chicos, muy buenos días, agradeciendo por un día más, ¿no? De compartir con la familia y amigos que uno quiere, ¿sí? Y a aquellos que no están presentes siempre en nuestros corazones, sí, también la oportunidad de brindar lo mejor de uno, ¿no? Muy bien, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Bien, vamos a ver todo lo que concierne al aspecto este de la filosofía moderna, ¿ya? De la cual es recontra amplio, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Vamos a anotar acá, ¿no? Lo siguiente. Ahí está, etapa moderna de historia de filosofía occidental, ¿ya? Estos son los señores de la cual vamos a hablar, ¿ya? La filosofía racionalista y Renato Descartes, la filosofía empirista y John Locke, la filosofía empirista idealista de Berkeley, la escéptica de David Hume y la criticista de nuestro amigo Immanuel Kant. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. A ver, estoy leyendo el chat un ratito, espérense. Faltó, ¿no? Bueno, a ver. Voy a tener que dejar de compartir ya. Voy a terminar, como dicen, que ha habido un tema, lo último de filosofía medieval, ¿ya? Rapidito nada más, ya voy a dejar de compartir.
Yo estoy aquí, toque nada más, compadre. Es cuestión de manos nada más. Agilidad de manos, ¿sí o no? Y usted, chico, de manos, mejor me callo. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Toque nomás en Guantana, sin tamarindo, ¡pum! Es una nomás. Partido y fluido, toque da, gol, nada más, no hay que cabrear esa cosa, se para fútbol. ¿Ya? Bien, a ver. A ver, a ver. Entramos. Entramos, ¿ya? Esto sí lo hemos conversado en general, lo que vemos en general, ¿no es cierto? Voy a pasar al que sigue, al que sigue. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Pa, 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 pa. La patrística. La patrística. ¿Correcto? ¿Ya? Los apologetas que elaboran dogma de la Iglesia Católica. Sí, claro. La patrística es en sí, ¿no?, lo primero que tenemos que considerar dentro de lo que viene a ser el aspecto medieval. ¿Ya? La filosofía medieval se va a dividir en dos, en la patrística y en la escolástica. Vamos a ver nosotros la patrística, ¿ya? Cuando vemos la patrística, esto viene a ser la filosofía de los padres de la Iglesia. Se llaman apologetas porque ellos son los defensores. Van a defender nada menos que todo lo que viene a ser la doctrina cristiana. Defensa la doctrina cristiana con los ataques de otras religiones, ¿no? Paganas, ¿ya? Gnósticas, ¿correcto? Pero el principal labor que tuvieron los patrísticos era formular y reducir, así, de manera racional, todo tipo de sistemas y dogmas cristianos con la ayuda de la filosofía griega. O sea, ellos tratan de darle un sustento filosófico, lógico, a la fe a través de asociarlo con los conocimientos de la filosofía antigua, ¿ya? Básicamente con Platón, Aristóteles, los helenísticos romanos. ¿Ya? Esa es la misión de la patrística. No te olvides. Primero, era defender la doctrina cristiana frente a los ataques de otras religiones. Y segundo, ¿no? Segundo, fue la necesidad de formular y reducir racionalmente todos los dogmas cristianos a propuestas de ayuda filosófica griegas. ¿Correcto? ¿Ya? Eso implica teología. Eso implica teología, ¿no? Se aunaron las escrituras de la fe con lo que viene a ser la propuesta filosófica de Platón, de Aristóteles y también de los helenísticos romanos, ¿no? Pero exclusivamente la patrística fue con Platón, ¿ya? Bien, aquí está la patrística, ¿no? Patrística porque padre de la Iglesia, ¿ya? Hay un San Agustín estuvo influenciado de una religión maniquea y platónica, ¿no? Bueno, esta es una explicación de que tengo que hablar de manía, era una religión persa, bueno, pero que estaba ajena a la cristiana. Tuve una influencia en esa época así, ¿ya? Y eso sí, una fuerte influencia en la filosofía platónica, de Platón, ¿ya? Él sostenía que se debe de saber por la fe. O sea, para él, para San Agustín, la inspiración de la sabiduría estaba relacionada por la fe, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Las obras, las confesiones, la ciudad de Dios, etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Muy bien. Entonces, aquí determinamos lo siguiente, ¿no? Dios crea el mundo a partir de la nada, junto con el tiempo y el espacio. Para San Agustín, Dios es un ser atemporal. Es un ser que incluso ha creado el tiempo. ¿Correcto? ¿Ya? Y todos venimos de él. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos decía? Dice que Agustín decía que Dios ha creado al hombre, ¿ya? ¿Correcto? ¿Correcto? Eso es determinante para él, ¿ya? Dios no tiene tiempo, por eso es coeterno, ¿ya? No hay tiempo coeterno a Dios, o sea, él es único, determinante. Dios es uno y trino, ¿no? ¿Por qué es uno y trino? De Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Trino, Trinidad, Triángulo 3, ¿ya? Dios es omnisciente, o sea, inmenso, 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 omnipresente, está en todas partes, bueno y atemporal. Esa es la propuesta del Señor, ¿no? San Agustín, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, él da a conocer la famosa teoría de la iluminación, ¿ya?
Dios lo hace todo con la fe. Dios lo hace todo con la fe. ¿Correcto? Ya. El hombre puede ir razonando. Razona. Porque tiene a bien esa alma racional. Sí lo tiene, ¿no? Y Dios le asignó esa alma. ¿Está claro? Sí lo tiene. Y repito que Dios le asignó esa alma. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, la circunstancia hace que, ¿no? El hombre, cuando está queriendo entender y comprender, ¿no? Debe de entenderlo en su interior. Platón lo decía, ¿cómo es la influencia de Platón? Platón lo decía, ¿no? Que influenciado por Sócrates, ¿no? Dios ha engendrado una verdad en el interior del hombre, es decir, en su alma. El deber que tiene todo hombre es descubrir esta verdad que se llama aletheia. ¿Está bien? Muy bien. Para San Agustín, esta verdad es nada menos que Dios. Dios está en ti, está dentro de ti. Reflexiona. Tienes que orar. Tienes que entregarte a esa búsqueda interna, ¿no? Si tú haces eso, es que, como decía Platón, es una idea que tú presentas. Es la idea. Pues bien, esa idea no está fuera de mí, está en mí. Bueno, esa idea, desde el punto de vista de San Agustín, viene a ser Dios. Dios está en mí. Entonces, cuando yo descubro a Dios en mi interior, se ha generado la revelación. Se ha generado la revelación, ¿no? Re es volver a vela iluminar. Tu razón se ha iluminado. Se ha iluminado con la presencia de Dios en tu interior. ¿Correcto? Dios te dice, hey, yo estoy acá, ¿qué tienes? Allá, muy bien, ¿no? Entonces, eso hace que yo me encuentre en mi interior con Dios. Cuando yo no me encontraba con Dios, lo había arrinconado en el olvido. Él se llama el libre albedrío. Escogí el camino mundano, el camino del mal, el camino del pecado. Entonces me he alejado de Dios. No conozco a Dios, a pesar que está en mi interior, pero yo lo arrinconé en mi olvido. ¿Correcto? Y cuando yo estoy ya orando, estoy queriendo encontrarme con Él, lo encuentro. Y eso es con la fe interna, ¿no? Y si yo lo encuentro y digo, sí, Él está en mí, sí, ¿no? Él es mi presencia. Él es mi presente, bacán, se ha revelado teoría de la iluminación, ¿ya? La fe precede a la razón, por eso él dice, creer para entender, creer para entender. Entonces, recuerden, ¿por qué está influenciado por Platón? Porque Platón decía que la esencia son las ideas, y eso está en ti, ¿correcto? ¿Está claro? Y que viene del mundo de las ideas, ¿está bien? Porque tu alma viene de ahí. Entonces, mi alma ya viene con el conocimiento de Dios. Yo tengo que descubrirlo. Pero más puede el mundo mundano. Esta tierra mundana, esta tierra pecaminosa. Y yo la escojo y me olvido de Dios. Búscate. Búscalo a Dios en tu interior, ¿no? Y déjalo en libertad, ¿no? Razón por la cual cuando Agustín estaba en el obispado de Milán, ¿no? Él iba a escucharlo a San Ambrosio, su inspirador también, ¿no? Y él al salir cuenta la anécdota que escuchó la voz que decía, Agustín, lee, Agustín, lee. Y dice, ¿quién me habla? Y al costado había unos escritos, ¿no? Y esos escritos eran nada menos que la carta de Pablo a los romanos y a los griegos, hablando de la conversión. Y cuando comienza a leer esa epístola, iba llorando, porque esa carta habla de convertirse, pues, al cristianismo, ¿no? De dar libertad a Dios que está en tu interior. ¿No? Por eso uno ora, medita, está Dios en tu interior. Y cuando él comienza a leer, él mira al cielo y dice la anécdota que él dijo, Señor, ¿por qué tanto has demorado en llegar a mí para poder yo ponerte en libertad? Yo escogí el camino del mal, me aprisioné en el pecado, hoy te libero, Señor, y gobierna mi vida. Y a partir de ahí cambia. Ya tenía 30 y tantos años, ¿eh? Agustín era bravo, él era recontra bravo, más perdido que una bala, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, él dice, pues, ¿no? Tú tienes que creer para entender todo. La razón no te va a llegar a comprender. No, la fe. ¿Ya? Primero la fe, luego la razón, ¿no? Por eso dice que la inteligencia es la recompensa de la fe. Mira, teniendo fe, tiene como recompensa la inteligencia. Si somos puros, o sea, si somos iluminados, vemos la verdad. Y la verdad es Dios, ¿no? La fe despierta con la conversión, ¿ves? Te tiene que convertir, ¿ya?
La verdad está en el interior del alma. Eso es platónico, pues. A eso voy. Eso es platónico. ¿Me entiendes? A eso es platónico. ¿Ya? La verdad está en el interior del alma. ¿No es cierto? Y esa verdad es divina. ¿Ya? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Claro. ¿No? Claro. Y el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que uno escoge el camino. Uno escoge el camino. ¿Ya? Y puedes escoger el bien o el mal. Dios no te dice, hijito, anda por acá. No, compadre, tú estás grande ya. Tú puedes ir por donde mejor te plazca. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Así que, elige bien nomás. Te advierto que elijas bien. Eso es todo. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Él habla de la teoría de la gracia, convertir la voluntad en buena. Convertir la voluntad en buena. ¿No? Es decir, cumplir con los mandatos, ¿ya? Ser una persona que en sí sea piadosa, creyente, ¿no? Él señala que la existencia de tipo de mal, ¿no? Hay varios tipos de mal, decía él, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y él señala, ¿no? Claramente que en sí los males, ¿no? Los males pueden ser establecidos como un mal natural, ¿no? Un desastre, una gran lluvia, un deslizamiento sería un mal, un gran mal, ¿no? O sea, es un mal natural. ¿Correcto? Otro mal natural son las, lo que correspondería a las epidemias, ¿no? A las pandemias. Es un mal natural, ¿no? El mal moral es ya la llegar a lo incorrecto, llevar a propuestas que tumben, ¿no? Toda norma ética, ¿no? ¿No? Y el mal ontológico dice que no existe. El hombre de por sí no es malo. El hombre de por sí no es malo. No puede serlo. Dios lo ha creado. No puede serlo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Dios es el bien puro. Él es todo. Por lo tanto, el mal es ausencia, alejamiento, privación de Dios. Un lado inferior de bien. No posee realidad ontológica. Así que se va. ¿No? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, vemos cómo el Señor San Agustín señala la necesidad de buscar a Dios en nuestro interior. ¿Correcto? ¿Ya? Creer para entender. Dios está en nuestro interior. Tenemos que encontrarlo. ¿Está bien? Él está ahí. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Y cuando tú estás buscando, vas a encontrarlo, es que te ha iluminado. Tu razón ha sido tocada por la, en este caso, por la palabra, es decir, por Dios, y tú te vas a convertir. ¿No? Y vas a encontrar qué es el camino. ¿Qué es el camino? ¿Ya? ¿Está bien? Pues hay que creer. La fe precede la razón. La fe es superior. Cree para entender. Eso es importante. ¿Ya? ¿Está bien? La verdad está en el interior del alma que Dios ilumina mediante la fe. ¿No? Si tú tienes fe, vas a encontrar a Dios. Eso es lo que dice. ¿Ya? Muy bien. De la patrística, los padres de la iglesia. ¿Ya? La escolástica es la que aparece después, ¿no? La escolástica aparece después, ¿no? ¿Está bien? Y hay varios tipos de fases de escolástica, ¿no? Vemos la última de ellas, es donde va a estar ahí presente nuestro amigo Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Está bien? Pero la escolástica, ¿qué quería? Difundir y educar en el cristianismo, ¿no? A las personas, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Para ello funda universidades, ¿no? Para generar la fundamentación racional del dogma cristiano. Toda la educación nace dentro de los conventos, ¿ya? ¿Está bien? Toda escuela, primaria, secundaria, etcétera, todos los colegios nacen dentro de los conventos. Las universidades dentro de los conventos, ¿correcto? ¿Ya? Se llama escolástica, ¿no? De escuelas, ¿no? El máximo representante es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿está bien? ¿Está claro? Él viene, pues, al mundo 8 siglos después del gran San Agustín Tintín. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Él fue un sacerdote dominico, teólogo, ¿no? Dominico porque seguía la orden de Santo Domingo de Guzmán. ¿Correcto? ¿Ya? Y en sí, los dominicos estaban muy, muy relacionados con la educación. ¿Ya? Con la educación. ¿Correcto? ¿Ya? Teólogo, o sea, un filósofo cristiano que quería sustentar la existencia de Dios, pero a través de sustentos
netamente filosóficos, fue influenciado por Aristóteles. Él fue influenciado por Aristóteles. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Y tú sabes qué? ¿Aristóteles qué decía? Aristóteles decía, todo se basa a través de la sustancia. Y la sustancia no es más que establecido por lo ilimórfico. O sea, todo objeto tiene materia y forma. Tiene materia y forma. ¿Correcto? ¿Ya? Son indeligables. ¿Está bien? ¿Ya? Si vamos a la manzana tiene materia de manzana y tiene forma de manzana. ¿Cómo siendo y teniendo materia de manzana no puede ser manzana? Tiene que ser manzana. ¿Correcto? Es indeligable una cosa con otra. Igual es el ser humano. Su alma, ¿no? Decía Aristóteles, su alma y su cuerpo están indeligables. ¿Está bien? No puede existir alma sin cuerpo y cuerpo sin alma. Las dos hacen al ser humano. No como Platón que había dividido. Muerto el hombre, el alma se va al topus urano, al mundo de las almas. ¿No es cierto? Y el alma es inmortal. Para Aristóteles, no. Alma y cuerpo es uno solo. Es indeligable. ¿Ya? Pues repito, no puede existir algo que siendo lo que es, no tenga la forma de lo que es. Tiene que tener la forma de lo que es, si no, no es. Entonces, se necesita de ambos. Claro, necesita de ambos, dice, ¿no? Necesita de ambos. Esa es la propuesta del amigo Aristóteles, ¿no? Eso influenció mucho en quién, en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino. Por eso Aristóteles, él hablaba de que todo se demuestra con la observación. Todo se demuestra experimentalmente. ¿Está bien? Razón por la cual que Aristóteles se llama pues el padre de la ciencia, ¿no? Porque inspiró a la observación, a la descripción, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿esto fue influenciado en quién? En Santo Tomás, ¿no? En las obras de Santo Tomás tenemos la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, donde ahí expone, ¿no? Y otras obras más, expone su teología. Él dice, la razón y la fe se complementan. La razón y la fe se complementan. O sea, no están separadas. ¿Te das cuenta? La razón y la fe se complementan. No están separadas, ¿no? Él que dice, entiende para creer. No es como San Agustín, creer para entender. No, entiende para creer. Tú razonas, mete bastante lógica, quieres deducir, bacán, y al final te das cuenta que esto no puede ser entendido solamente de esa manera. Aquí ha debido existir una mega inteligencia para que esto suceda como sucede. Porque no puede, o sea, mi mente no puede aceptar que esto sea una cuestión de una obra de casualidad, de una obra de azar. No, acá hay una intención que está por encima de lo que en sí yo entiendo racionalmente, ¿correcto? Y eso me hace entender que así es. Por lo tanto, mi capacidad racional me lleva a la fe. No, esto es una obra divina. ¿Ya? Eso es lo que él dice, ¿no? ¿Ya? Pues, entiende para creer, ¿no? Los sentidos verifican la existencia de Dios, los sentidos verifican la existencia de Dios. ¿Cómo? Claro, ¿no? ¿Que Dios dónde está? De ahí viene, pues Dios está en todas partes, ¿no? Dios está en la sonrisa de un niño. Dios está en el amor que se profesa una madre al hijo, ¿no? Ahí está Dios. Dios está en la buena voluntad de una persona que ayuda a otra. Ahí está la mano de Dios, ¿correcto? Que los sentidos verifican la existencia de Dios, ¿no? ¿Correcto? Y si hay Dios, está lo otro. Es decir, lo que es malo, ¿no? Una cosa sustenta a la otra. Es así, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, cuando uno está razonando del punto de vista filosófico, trata de entender las cosas con esa propuesta lógica, ¿no? Y entonces uno llega a ir metiéndose, ¿no? Metiéndose más, y dice, no, esto no puede quedar ahí. Esto tiene a bien, ¿no? A una propuesta netamente divina. ¿Está bien? Y así es, ¿no? Otros no, otros pueden estar razonando y al final dicen, no, esto no me convence y solamente creo que esto sea del azar. Dudo que sea del azar. Más allá no me preguntes. Puede ser, ¿no? Pero eso no implica ser creyente. Pues. Ser creyente es asumir la existencia divina. ¿Correcto? Ser creyente es, ¿no? Están igual, ¿no? Muchos científicos son escépticos, ¿no? Pero no son creyentes. O sea, no, esto no puede ser por el azar, dice. No. Pero no dicen Dios, le llaman solamente que no puede ser por el azar, ¿no? Y quedan ahí.
nada más, ¿no? No es que la escolástica sea un escepticismo, no, es un escepticismo, ¿no? Ellos no tienen duda que Dios es el fundador, el creador de todo, ¿ya? Muy bien. Santo Tomás habla de las cinco vías, la vía del movimiento, la vía de la causalidad eficiente, la contingencia de los seres, la perfección de los seres y el orden cosmológico. Esto es lo que plantea Santo Tomás. Santo Tomás señala, ¿no?, que hay cinco maneras de cómo sustentar la existencia divina. La primera es la vía del movimiento, ¿no? Es la primera vía, ¿ya? ¿Correcto? Él dice que en el mundo hay cosas que se mueven, ¿no? ¿Correcto? Y todo lo que se mueve es movido por otro, por lógica, ¿no? ¿Ya? Ahora, no es posible que una cadena infinita de motores movidos, ¿no?, exista como tal. No, o sea, tiene que haber alguien que al final no se mueva para que mueva a otras, ¿sí o no? O sea, no puede haber una cadena infinita de motores movidos. Entonces, tú te preguntarás, ¿y quién al primero lo movió? Tiene que moverse eso, pero no, pero estamos viendo que en el mundo hay cosas que se mueven. Y todo lo que se mueve es movido por otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es el primero que mueve todo? A ese nadie lo mueve. A ese nadie lo puede mover. Porque no hay otro que lo pueda mover. Entonces, tiene que ser uno que a sí mismo se mueva. Ese Dios es el motor inmóvil. Por eso, el mismo Aristóteles decía el motor inmóvil, Dios. De ahí toma Santo Tomás, el motor inmóvil, Dios. ¿Ya? Entonces, Dios es en sí el motor inmóvil, el que determina todo esto. ¿Correcto? ¿Ya? Esa es la propuesta. ¿Ya? Repito, Santo Tomás, y ahí está escrito, está influenciado por Aristóteles. ¡Claro! Está influenciado por Aristóteles. Sí, ¿ya? En caso de San Agustín, por Platón. ¿No es cierto? ¡Claro! ¿Ya? Tiene una fuerte influencia aristotélica el gran Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. La segunda vía, causalidad eficiente. Causalidad eficiente, ¿no? Dice que ningún ser natural, ¿no?, es causa de sí mismo. Ningún ser natural es causa de sí mismo, ¿no? ¿Está bien? Ahora, todos los seres naturales han de tener una causa. Claro, una causa, un origen, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, también, no es posible una cadena infinita de causas causadas, ¿no? O sea, yo me causo, no puede haber. Tiene que haber uno que cause todo. Dios es la causa incausada. Claro, ¿no? Dios es la causa incausada. O sea, tiene que haber alguien que cause todo. Ya, muy bien, sí. Pero vamos hasta el primero. ¿Y él quién lo causó? Y él responde, pues, no es que Dios es la causa incausada. ¡Ah, caramba! Dios es la causa incausada. Él se llama causalidad eficiente. ¿Está claro? ¿Correcto? Eso es lo que él dice. Es lo que él manifiesta. ¿Ya? Y razona en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. La tercera vía, contingencia de los seres. La tercera vía se llama contingencia de los seres. Esa tercera vía de la contingencia dice que hay seres que pueden existir o no existir. Claro, hay seres que existen, otros que no existen. Lo que no puede, dice, lo que puede no existir necesita de algo que le haga existir. Claro, ¿no? El que no existe necesita de algo para que lo haga existir. Lógico, ¿ya? Ahora, no es posible que todos los seres sean solo posibles. No, porque ya son también. Sí. No es posible que todos los seres sean solo posibles. No, pues, porque ya son también. ¿No? ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo yo? Que se necesita un ser que es necesario para que lo haga posible. Se necesita un ser que sea necesario para que lo haga posible. ¿No? Y él no es una posibilidad. No es una posibilidad. Sino es. ¿Y quién es? Dios. Por eso Dios es el ser necesario. Contingencia de los seres. Dios es el ser necesario, ¿no? Dios es el ser necesario, ¿ya? ¿Está bien? Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, cuando dice contingencia de los seres, ¿qué significa? Que Dios es un ser necesario, ¿ya? Es un ser necesario. Él hace posible que todo exista, ¿ya? ¿Está bien? La cuarta vía, perfección de los seres, ¿no? ¿Está bien? Eso indica el logro de perfección. En la perfección de los seres, nos está indicando los grados de perfección, ¿no? Él dice, los seres naturales tienen cualidades en grados diferentes, ¿no? Claro, ¿no? No es igual un chimpancé que un gato, ¿no?
no es igual un león que una mosca. O sea que hay grados, ¿no? Y bien marcados, ¿no? ¿Está bien? Que los sean diferentes, ¿no? Ahora, él dice, todo ser perfecto de modo limitado participa de una perfección mayor. Claro, ¿no? Todo ser perfecto de modo limitado participa de una perfección mayor. Claro, ¿no? O sea, ha de tener a bien que hay algo o alguien por encima de alguien, porque en sí es más perfecto, por eso yo tengo un límite. Ahora, ese también va a tener un límite, porque sobre él hay otro más perfecto, ¿no? Por lo tanto, él dice, no es posible que todas las perfecciones sean intermedias. No, pues. No es posible que todas las perfecciones sean intermedias, ¿no? ¿Está bien? Tienen que ser, y otros que no son. Ya, lo que tienen que ser está por encima de los que no son. Ahora, ese que tiene que ser va a estar por encima de otro que tiene que ser. O sea, es la perfección, ¿no? ¿Correcto? O sea, es el logrado escalonado, ¿no? ¿Está bien? Pero hay uno de la cual debe existir, y debe existir por la lógica que me empuja a decir eso, debe existir alguien o algo que no está por encima de él nadie. Esa es la cúspide. Ese ya es el world of the world, o sea, lo máximo. Bueno, es porque ese es Dios. Dios es ser por esencia. Dios es ser por esencia. O sea, como él, no hay más superioridad. ¿Ya? Perfección de los seres. ¿No? ¿Está bien? Y la quinta vía, que habla del orden cosmológico, ¿no? ¿Está bien? Es el orden del mundo. ¿No? Él acá habla de la teleología. Teleología. ¿Ya? Los seres naturales obran por un fin. Los seres naturales obran por un fin, ¿no? ¿No? Lo que ocurre de forma ordenada obedece un plan. ¿No es cierto? Obedece un plan. Está ordenado, obedece un plan. ¿No? Ahora, no es posible que el azar sea la causa del orden, puede decir. No, no. Acá hay un orden establecido. Esto no puede ser una cuestión causal, ¿no? O de causalidad. No, no, no. Dios es inteligencia ordenadora. Dios ha tenido que hacer esto, ¿no? Entonces, en su mente, esto tiene un fin, ¿no? Esta propuesta teleológica, tiene un fin, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el ser humano está inmerso en ese fin, ¿no? Llegar a Dios, ¿no? Bien, estas son las cinco vías que el Señor San Tomás nos da a conocer, ¿ya? La razón conoce verdades del mundo y la fe verdad revelada, o sea, lo de Dios, ¿no es cierto? El alma racional es la única forma sustancial del hombre, que está compuesto de materia o cuerpo y alma o forma. Es lo que decía, ¿no? Alma y cuerpo forman al ser humano. No están indeligables. Todo lo contrario, están recontra, ¿no? Recontra agarrados unos con otros. ¿Ya? Están muy ligados, ¿ya? Dios es acto puro, ¿ya? Él es potencia, ¿no? El hombre sí es potencia porque quiere ser un nivel espiritual mayor. En cambio, Dios no. Dios es acto puro, ya es. Él no va a ser más de lo que ya es. Por lo tanto, es un acto puro. Y aquí vemos la influencia de Aristóteles, ¿no? Cuando habla de potencia, acto, autopotencia, ¿no? ¿Está bien? Potencia es lo que no es, pero pretende ser. En cambio, acto ya es lo que es, ¿no? Entonces, Dios no puede tener que ser potencia porque aún no es. No, ya es. Además, nunca ha sido, ni nunca será. Solo es. ¿Correcto? Por eso Dios es acto puro, ¿no? El fin último del hombre es la felicidad, ¿no? También, esto es inspirado en quién? En Aristóteles. El fin final, la eudemonía, ¿no? La eudemonía. Es el fin final de Aristóteles, ¿no? Pues el fin último del hombre es la felicidad o la contemplación en la actividad de conocimiento, ¿no? Contemplar es quedarse satisfecho que has entendido algo, ¿no? Cuando yo en sí experimento estar feliz porque algo entendí, pucha que ya pues, ¿no? Es la contemplación sinónimo de felicidad. ¿Ya? ¡Wow! Bien, chicos, perico, nariz y burricos, ¿no? Esto es la propuesta escolástica, ¿no? ¿Ya? Santo Tomás no hizo ningún milagro. El gran milagro que hizo fue manejar su inteligencia para darse cuenta de la existencia de Dios y sustentarla. Por eso a Santo Tomás le dicen, el único santo entre tantos sabios y el único sabio entre tantos santos, ¿no? El Ángelus, ¿no? Es el único santo entre tantos sabios
y el único sabio entre tantos santos, ¿no? Esto es lo que dicen de él, de Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso es que subió a los altares, ¿no? Bien, bueno, ya salgo de acá, ¿sí? ¿Correcto? Espera un ratito, se vayan, ¿ya? Respiren hondamente. Ya llegué, rapidito, es un juego de mano nomás, inspirado en tu práctica, pega Lunito, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ¿ya? Veamos entonces a la filosofía, pues, ¿no? De este siglo XVII y XVIII, la filosofía moderna, ¿ya? Muy bien. La filosofía antigua, ¿no? Los griegos, los helenísticos romanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos señores habían tomado al mundo físico como punto de partida de su reflexión filosófica, ¿no? El ajeno, agua, aire, etcétera, ¿no? Mientras que la filosofía medieval había tomado a Dios como referencia, acabamos de verlo, ¿no? Ahora la filosofía moderna se centra en la duda planteada sobre la posibilidad del conocimiento de la realidad, ¿no? ¿Ya? Ojo, la duda planteada sobre la posibilidad del conocimiento de la realidad, con un espíritu revolucionario, desafiando todo lo anterior, con un pensamiento crítico y autónomo. Que en el siglo XVII al XVIII. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Correcto? Fue así, estimado joven, que aparece el racionalismo con Descartes y todos sus secuaces, el empirismo con la banda de Locke, la ilustración con toda esa banda hablada de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y el realismo trascendental o criticismo con el gran Immanuelito Kant, gente brava. Esta gente pesa, esta gente pesa, esta gente juega la Eurocopa, ¿ya? ¿Correcto? Esta juega la Champions, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Principios que gobernaron a esta filosofía moderna. Son cinco principios fuertes. El primero, reflexionan sobre el origen del conocimiento. ¿De dónde surge el conocimiento? O sea, ellos se dedicaron a conocer al conocimiento. ¿Tú conoces historia? Ah, ya, sí, conozco historia. Tal etapa, yo sé. ¿Tú conoces física? Ah, sí, tal magnitud. Tú sabes, ¿no? Muy bien, ya. Conoces, ¿no? La pregunta es, ¿tú conoces al conocimiento? Tú dices conocer todo, ya. Y tú te has preguntado un día, ¿qué es el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Por qué el hombre tiene necesidad de decir que conoce? Ya, ellos reflexionan sobre el origen del conocimiento. Aquello que el hombre dice conocer, ¿realmente existe? Y si existe, ¿de dónde viene? Ta, 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 ta. Eso trataban de hacer los filósofos modernos. ¿Ya? Por lo tanto, hubo libertad de razonar. Libertad de razonar. O sea, razona, por favor. Razona y trata de sacudirte de la fe. Razona y trata de sacudirte de la divinidad. Maneja tu razón para que lógicamente, de manera objetiva, encuentres la respuesta al conocimiento. Eso es cierto. ¿Ya? Otra, reivindica al individuo. Ahora quiero que pienses de tu perspectiva individual. Ya no pienses como todos quieren que tú pienses, ¿no? La iglesia mandaba que hay que pensar así, que Dios es esto, que Dios. O sea, a todos los homogenizó, a todos los instruyó. Tiene que ser así, así es. En cambio, con ellos dijeron, no, reivindica al individuo. Cada quien, a través de su pensamiento, puede alcanzar la verdad. Y va a determinar que si él encuentre, bueno, para él, ¿no? A ver cómo él lo explica, ¿ya? Pero no todos tienen que llegar a lo mismo, entender por lo mismo, porque así nos dice que tiene que ser. No. ¿Ya? No es así. Otro. Explica la relación nociológica entre el sujeto y el mundo. Ajá, ¿no? O sea, para que exista conocimiento, tiene que haber alguien que conoce y algo que conocer. Hay que empezar un sujeto y un objeto. Hay que empezar. ¿Correcto? Ahora entiende, criatura hermosa, porque eres hermosa en espíritu. No te la creas. ¿Ya? Escúchame. Cuando uno habla
de objeto, porque yo mucho tú escucharás que digo objeto. En filosofía, objeto, ¿qué es? Persona, animal, cosa, situación, idea. Repeat, persona, animal, cosa, situación e idea. Objeto es sinónimo de ente, 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 ente y objeto en filosofía, en su jerga, en su diccionario, significa persona, animal, cosa, situación o idea. Se llama objeto. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Entendiste, no? Bien, bien, bien. Entonces, eso pues, ¿no? La filosofía moderna trata de explicar la relación nociológica acerca del nociológico conocimiento, pues, entre el sujeto y el mundo. Siempre hay alguien quien conoce y siempre hay algo que se conoce. Y por último, genera la independencia de la filosofía y la razón frente a la religión y la fe. Ajá, trata de independizar la filosofía y la razón de la religión y la fe. Lo independiza. Y no tiene por qué estar sometida a la religión. No tiene por qué estar sometida a la fe. ¿Me entienden? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sigamos. Creo que está claro, ¿no? ¿O hay una duda? ¿Está claro? Para seguir avanzando. Digan, muchachitos, contéstame, por favor. Todo bien, bien, Gustavo. Bacán, Sofi. Claro, tú eres Sofía, pero sabiduría, tú te la sabes, ¿no? ¿Cómo querés, no? Bien, seguimos. Sofía, pues en griego, que es sabiduría, ¿sí o no? Sofía me ha respondido que no está fácil, claro que conviene la sabiduría, ¿no? Ok, ¿no? Muy bien, sigamos, sigamos. Veremos a la primera filosofía, el racionalismo y Renato Descartes. Ahí está, mira, Sociedad del Fin, de gran Renato, ¿sí? Ahí está Renato, a los amigos le llaman Rena, ahí está Renato, 1596-1650, ¿ya? René Descartes, el gran René Descartes. Ahí está, ¿no? Ahí lo ves. Él propone el racionalismo. Él sustenta el racionalismo. Él da a conocer el racionalismo. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué no dice racionalismo, profe? Ahí está, mira, ve. Dice, la razón es la fuente del conocimiento. Te arranque nomás, en una nomás, te agarra en el aire. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Y Descartes dice, la razón. Todo nace de la razón. ¿Me entendiste? ¿Correcto? Considera que la fuente principal del conocimiento humano es la razón y se acabó. ¿Ya? ¿Qué más dice? El mundo o la realidad está ordenada sistemáticamente. Y quien la va a descifrar es la matemática. Porque como la matemática es una ciencia sistematizada, ordenada, ella va a poder descifrar a la realidad, al mundo que nos rodea. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? ¿Está bien? Eso cuentan los racionalistas. La realidad está ordenada sistemáticamente y la matemática tendrá que descifrarla. Es el único camino que te queda para entender la realidad con la matemática. ¿Está bien? Muy bien, todo claro. Gracias, Milagritos. Seguimos. Descartes fue un filósofo, físico y matemático francés. Él es el padre de la filosofía moderna. A él se le debe lo que se llama el giro cartesiano. O sea, todo giró a lo que él manifestó. Y como él manifestó una cosa que vamos a explicar, a eso se llama giro cartesiano. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ya es en su cumpleaños, ¿eh? Es en marzo, el 31 de marzo es. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Él a los 10 años fue internado con los jesuitas. ¿Ya? Allá en Fréché, un pueblo francés. ¿Ya? Y él se quedó 6 años ahí estudiando con los jesuitas. ¿Ya? Y se preparó luego en Mega, y a los 20 ingresó, ¿no? No, mentira, a los 20 ya se recibió, ya al toque nomás, de licenciado en Derecho, ¿correcto? Ya. Luego él viajó por Holanda, por Dinamarca, Alemania, era pateperro, le gustaba mucho caminar por Europa, esa cosa, ¿no? Ya.
¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Él incluso perteneció a un ejército de Baviera, bueno, cuántas cosas más, ¿ya? Pero a lo que vamos, ¿ya? Él da a conocer esto, ¿no? Él se interesa por la certeza del conocimiento a través de la duda. Él interesa alcanzar el conocimiento a través de la duda. El conocimiento se va a alcanzar, o sea, el conocimiento será cierto si parte de la duda. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Que quede claro, ¿no? Que quede claro, ¿ya? Mira, en sí, ¿ya? Lo que él quería era en sí saber que ya no se centraba el conocimiento en el ser o en Dios. Ya, el saber, el conocer, ya no se centraba ya en el ser ni en Dios, sino en el hombre. En el hombre se centraba, ¿ya? Y del hombre en su racionalidad, ¿ya? Y esa racionalidad le va a llevar a entender con la duda alcanzar lo cierto. No me interesa la verdad. Quiero tener la certeza que esa es la verdad. Yo quiero tener la certeza que lo que digo es verdadero. Entonces, para tener la certeza, debo de quitar de todo tipo de duda a lo que tengo al frente. Por lo tanto, primero, ¿qué hago? Lo lleno de duda a todo lo que tengo al frente. Todo lo que tengo al frente para conocer, lo lleno de duda. Pa, 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 pa. Ahora comienzo a comenzar a despejar esa duda. Pim, pim, limpio. Pim, 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 pim. Hasta que no encuentre ninguna duda. Hasta cuando llegue a un saber indubitable. O sea, que no tiene por qué dudar. Esa es la certeza. ¿Pero a partir de qué? De la duda. Y para ir desnudando de duda, tengo que razonar. De manera lógica, obviamente. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está su obra, Discurso del Método, Meditaciones Metafísicas, Tratado del Mundo y otros. ¿Ya? ¿Pero cómo llegar a la certeza? ¿Cómo yo llego a esa certeza? Entonces, mi gran amigo Descartes, señala, pues, ¿no?, que hay formas, ¿no? Hay un método para llegar a certeza, que tiene cuatro reglas. Ahí está la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión. ¿Ya? Evidencia, análisis, síntesis y revisión. ¿Está bien? ¿Correcto? Si tú sigues estas cuatro reglas, llegarás a la certeza. ¿Me entiendes? Llegarás a la certeza. ¿Ya? ¿Quién lo dice, profesor? Ya te he dicho. Mi amigo René Descartes. No desconfíe de él. ¿Ya? ¿Correcto? Manda salud, ¿verdad? Írale con él. Una huija. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿qué es la evidencia? Anota para que lo tengas. Anota. Oye, anota. Evidencia. ¿Qué es la evidencia? Es aceptar como verdadero. Anota. Es aceptar como verdadero solo aquellos objetos cuyo conocimiento es cierto e indudable, no va a dudar. Cierto e indudable. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Cierto e indudable. ¿Correcto? ¿Ya? Porque presenta ideas claras y distintas. Miércoles. Porque presenta ideas claras y distintas.
alumno, ¿no? Mira, y esto lo dijo hace años, compadre, años, antes que mi compadre, él es del siglo, mira, termina en el siglo XVII, mi compadre, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? 7 más 4, 17 más 4, 21. 21 siglos atrás, ya lo había hecho Aristóteles ya. ¿Qué decía? Aristóteles decía, frente a la evidencia, no hay nada que discutir. Frente a una evidencia, no discutas nada. Yo te digo, oye, estamos de día, ¿no? Hay luz. Solo estamos de día, ¿no? Yo digo, no, estamos de noche. No estamos de día, no, estamos de noche. Oye, tú, estamos de día, vos preguntas, señor, estamos de día, ¿no? Sí, estamos de día. No, estamos de noche. Oye, pero si es evidente, ¿qué? ¿Por qué quiere discutir cosas que son ilógicas? Esa es evidencia. ¿Ya? Evidencia, ¿no? Ver más allá. Tú pareces ya león, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Profe, análisis, ya. A toque nomás, se une en Guantán, vamos. Sin tamarindo, es una nomás. Análisis, ¿ya? Es distinguir, ¿ya? Los componentes simples de un todo complicado. De un todo complicado. De un todo complicado. ¿Ya? Para examinarlos uno a uno y ver sus relaciones. Para examinarlo uno a uno y ver sus relaciones. ¿Ya? ¿Me entiende, no? Mira, eso hace él, ¿no? Divide, análisis, ¿no? Pues dice, ¿no? Análisis de sangre, creatinina tanto, urea tanto, tanto. Has dividido el todo en las partes más elementales y tú te das cuenta, como se dice, el peso que tiene en ese todo, ¿no? Cada elemento. ¿Y qué relación tiene uno con el otro? Eso, ¿ya? ¿Para qué? Para aclarar todo, que quede todo claro, ¿ya? Análisis. Tercero, síntesis. Anota, compadre, síntesis, ¿ya? ¿Ya? Es recomponer mediante deducciones los elementos más importantes que ya están despejados de dudas. O sea, si tengo un todo de 10 elementos y comienzo a analizar cada uno de esos 10 elementos que están divididos, me doy cuenta que 3 están de más. Entonces voy a sintetizar al final de cuentas 7. Ahí ya, chao, no hay nada de duda. Esa es síntesis, ¿no? Esa es la síntesis, ¿ya? Profe, la revisión, anota, revisión, ¿no? Revisión, coloca, es evaluar objetivamente las veces que sea necesario cada uno de estos pasos, o sea, evidencia, análisis, ¿no? Cada uno de estos pasos para estar seguro que no se ha omitido algún detalle. ¿Está bien? No se ha omitido. O sea, nada se te va a ir, pues. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Esto es, en sí, el método cartesiano.
¿Ya? Mi compadre Descartes. No te olvides, compadre. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, 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 sigamos. Ahí está. Sigamos con Descartes. Rápido, 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 rápido. Muy rápido, ¿eh? ¿Ya? Sigamos. ¿Se parte de la duda, sí o no? Claro. Tengo que dudar, ¿ve? ¿No? Ya, voy a conocer algo. ¿Qué hago? Ya, voy a partir de la duda, ¿ve? ¿Qué implica? Rechazar toda afirmación alcanzando la verdad indubitable. O sea, yo voy a dudar de todo lo que yo tenga a mi costado. ¿De qué vas a dudar, profesor? Ah, voy a dudar nada menos de lo siguiente. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya, se ha ido esta parte de acá que quiero. Acá, 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 acá. Esta parte es clave. Determinante, ¿ya? Determinante, ¿ya? A ver, un ratito, no te vayas. Ah, mira. ¡Ping! ¡Ping, ping, ping, ping! Sí estaba, yo pensé que no estaba, me estaba asustando, compadre. Ahora sí, ay, el orden, se me fue el orden, compadre. Por apurísima, por apurado, ¿ves? Ahí está. Mira, a ver, ya está. Mira, profe, ¿de qué voy a dudar? De la tradición. Todo lo que te han enseñado de chiquitito en tu cole y en tu casa. Vas a dudar de los sentidos. Los sentidos, todo lo que te dan al conocer tamaño, forma, color, vas a dudar de ellos. Vas a dudar incluso del mundo. Todo el mundo que te rodea, ¿ya? Y ahí también, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque muchas veces los sueños que no son parte del mundo, sino de lo que internamente yo de noche caigo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hace que a veces no puedo distinguir entre la vigilia y el sueño. Porque cuando yo estoy soñando algo, ¿no? ¿Cuántas veces tú te has despertado llorando? ¿Cuántas veces tú te has despertado creyendo que lo que estás haciendo era verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿es verdad este mundo? Si lo confundes con tus sueños. ¿Qué es verdad entonces, pues? Ya, duda de eso. Duda de este mundo, porque el sueño te hace que tú dudes de eso. Fíjate. Fíjate. ¿Ah? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo percibimos que es real acaso eso? ¿Ya? ¿Cómo puedo alcanzar yo la certeza absoluta de que el mundo que percibo como tal es real? Si se me confundo con el sueño. También tienes que dudar de las matemáticas. Por favor, duda de las matemáticas. Tienes que dudar de todo. Y también tienes que dudar del propio cuerpo. ¿De quién? Del genio maligno. ¿Cómo, profesor? Sí. Tienes que dudar del genio maligno. ¿Ya? ¿Correcto? El genio maligno es aquel, aquella parte de nuestra, de nuestro interior, de nuestra razón, que trata que caigamos en el error. Trata de engañarnos, que aquello que es un error lo veamos como una verdad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta es una inspiración platónica, ¿no? Porque Platón decía que el mundo ideal, el mundo material, constituye en sí los mundos sobre el cual el hombre está, ¿no? El alma en el mundo ideal y el hombre, el cuerpo, en el mundo material, ¿no? Pero dice que este mundo material está constituido por entidades o objetos que tratan de imitar a lo que viene a ser el mundo ideal, ¿no? ¿Correcto? ¿No? ¿Está bien? La pantalla de tu laptop, la pantalla de tu computadora, ¿no? La pantalla de tu celular, ¿no? Asemeja a una figura llamada el rectángulo, ¿no? Pero tu pantalla de tu laptop, la pantalla de tu computadora, la pantalla de tu celular, es en sí una figura rectangular, pero no es un rectángulo. Pero trata de imitar a la idea del rectángulo, pero no es un rectángulo. Pero trata de imitar a la idea del rectángulo, pero no es un rectángulo. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este mundo material en que vivimos trata de imitar al mundo de las ideas. Eso dice Platón. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, profe, ¿y quién hace que las cosas del mundo material imiten al mundo de las ideas? Allá, ¿quién hace eso? Es el demiurgo, el genio maligno, dice quién, mi compadre Platón, y también este señor Descartes lo asume, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que asume, ¿ya? Muy bien. Entonces, en tal sentido, ¿no? En tal sentido,
El gran Descartes señala que tú de ese genio, de aquello que ve una verdad y un error, ten mucho cuidado, no te dejes engañar, ¿ya? Duda de esos, de todos ellos duda, pero, y ahí viene, ¿no? No tienes que dudar que estamos dudando. Yo dudo de todo, pero no dudo que estoy dudando, claro. Yo tengo que dudar de todo, pero no voy a dudar que estoy dudando, pues. Porque si dudo que estoy dudando, lo que estoy diciendo, cae en la duda y nunca llegaré a la verdad, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Eso sí, no dudo. No dudo que estoy dudando, ¿no? Entonces, así se llega a la evidencia. Soy yo quien está pensando o dudando aquí y ahora. Y por eso soy real. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Eso lo dice mi amigo Descartes. ¿Está bien? ¿Está claro? Dudar es pensar. Pensar es actuar. Y actuar es existir. Pienso, luego existo. Para existir hay que pensar. Si no se piensa, no se existe. ¿Está bien? Eso lo dijo mi gran amigo, el señor Descartes. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Muy bien. En tal sentido, ¿no? En tal sentido, se establece a bien considerar, ¿no?, que es importante que el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, por decirlo así, sujeto cognoscente, es aquel que duda, duda y duda de todo el conocimiento, pero no duda que está dudando. Eso lo hace la razón en su pensamiento. Y razonar en su pensamiento no es más que una acción. Entonces, la duda lleva la razón, que es una acción, y quien duda y lleva una acción, implica que está en sí existiendo. Entonces, por lo tanto, si yo pienso, existo, ¿no? Cogito ergo sum. Que pensar es la premisa para existir, ¿ya? Todo nace de la razón por eso, ¿ya? Ahora, él habla de sustancia, ¿no? Él habla de sustancia, ¿correcto? ¿Ya? La sustancia. Entonces él dice que existen a bien, ¿no?, tres tipos de sustancias, ¿ya? Hay una sustancia que es el cogitans, mi yo, una sustancia que es la extensa, ¿no?, el mundo, que es mi cuerpo, y una sustancia que es infinita, que resulta ser Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿no?, este mundo es la res extensa. En consecuencia, mi cuerpo también es una res extensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene volumen, tiene tamaño, tiene forma. En cambio, la res cogitans es el pensamiento, es la razón. ¿Está bien? Es el pensamiento, es la razón. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el hombre tiene a bien una constitución, ¿ya? Tiene una constitución que aborda las dos res, extensa y cogitans. Él es un ser pensante, pero también es un ser material. Tiene cuerpo. ¿Está bien? Mente y cuerpo. Eso se llama paralelismo psicofísico. Él le llama paralelismo psicofísico. El hombre es un paralelismo psicofísico. Anote eso. Anota. El hombre es un paralelismo psicofísico. Tiene res cogitans, su cuerpo, y tiene, ¿no?, res cogitans, perdón, su mente, su pensamiento, ¿no? Que explícale si quieres como alma, pero dijo mente, pensamiento. Y la res extensa, que es su cuerpo, que también forma parte del mundo. ¿Está bien? Es un paralelismo psicofísico. ¿Ya? Entonces, la mente y el cuerpo forman al hombre. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cuándo se junta esa res cogitans y esa res extensa en el hombre? ¿En dónde se juntan? Y él responde, se juntan en la glándula pineal. Anota. Entonces, el hombre es un paralelismo
psicofísico. ¿Por qué psicofísico? Porque es res cogitans, pensantemente, y res extensa, cuerpo. Es un paralelismo, pero que se juntan, se intersectan en la glándula pineal. Eso lo dijo el gran René Descartes. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Ya? Es lo que él dice. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender, ¿no?, que la res infinita es Dios. Es la absoluta perfección. Es la verdadera sustancia. Ese no engaña. ¿Correcto? Es el garante de la verdad. ¿Ya? ¿Está bien? Y va a invalidar todo genio maligno. Entonces, la claridad de mi razonar, a través de la duda, va a ser iluminada por Dios, al final de cuentas. Porque Dios es la absoluta perfección, es la verdadera sustancia, no engaña. Dios es el garante de la verdad. Y su existencia será demostrada invalidando la hipótesis del genio maligno. Entonces, mientras yo dudo, peleo con el genio maligno, fuera, pim, pum, pum, hasta que quede todo claro. Esa claridad es gracias a que manejé bien, ¿no?, esta presencia de la divinidad en mi inteligencia y poder llegar, ¿no?, a la certeza. Entonces, decir pienso, luego existo, es que llegué a la certeza del conocimiento. ¿No? Que soy yo, al final de cuentas, el que conoce, yo, el sujeto cognoscente, yo. Por eso se llama giro copernicano. Él le quita toda responsabilidad al ser acerca del conocimiento. Él le quita toda la responsabilidad a Dios del conocimiento. El sujeto que conoce es el hombre. El sujeto que conoce es el hombre. ¿Está bien? ¿Correcto? El sujeto que conoce es el hombre. El sujeto conocedor. ¿Ya? Y que en sí, la sustancia de la red infinita, Dios, a él le va a ayudar, en su razón, a dudar como tiene que dudar para llegar a la certeza. Y así tumbar al genio maligno. ¿Pero quién lo hace? Lo hace el hombre. Porque hay hombres que no le hacen caso a la presencia divina como una red infinita y queda en la ignorancia. Otros no. Ya. Es que en él, ¿no?, ha manejado bien su res cogitans, su res extensa, y la ha convalidado con la res infinita de Dios. ¿No? Y así llega a la certeza del conocimiento. ¿No? Por eso yo pienso, luego existo. ¿Ya? Tipo de ideas. Ideas innatas son aquellas llamadas claras y distintas. Son universales, son necesarias, no pueden ser de otro modo. Provienen de la razón. Ejemplo, Dios, la idea de Dios, la idea de perfección, la idea de una figura geométrica, la idea del yo. Esas son claras y distintas, como ya no hay. ¿Correcto? ¿Está bien? Llegar a esto es no dudar. Con esto no dudas. ¿Ya? Las adventicias. Estas ideas se producen del contacto de los sentidos con la realidad exterior. Estas ideas adventicias son imprecisas, son falsas. Ejemplos, el color, sonido, aroma, sabor, textura de cualquier objeto. Ahí está, por ejemplo, de esta manzana, ¿no?, colgada ahí, ¿no? ¿Ya? Mis ojos la están viendo, ¿no? Eso no es asumir que es una verdad, ¿no? ¿Correcto? Para algunos la manzana está dulce, para mí no. Para algunos, su aroma es exquisita, para mí no, ¿no? Y otras son las ideas facticias, también las llaman ficticias. Estas facticias son ideas producidas por la imaginación del propio hombre. Son arbitrarias, o sea, el mismo hombre ya tiene otras ideas
sobre todo adventicias, y las junta. ¿Ya? Ejemplo, la idea de un ser mitológico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la idea del caballo y la idea de un ave. Y lo junto. Y sale el Pegaso como ser mitológico. ¿No? ¿Está bien? La única idea que acá es clara, distinta, de peso único, ¿quién es? Las ideas innatas. Esta es la más, más. ¿Captas? ¿Está claro? Muy bien. Esto es lo que nos ha contado, nos ha dicho nuestro gran amigo, ¿no? René Descartes. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Bueno, ya, Milagrito, ya sabes, ¿no? El hombre es un paralelismo psicofísico. Tiene cuerpo, res extensa, y tiene mente, res cogitans, y son paralelos. Y se van a fusionar en la glándula pineal. ¿No es cierto? En la glándula pineal. ¿Correcto? Eso es, ¿no? Y cuando el hombre encuentra la certeza, dejando de duda todo, es porque también ahí se va a afiliar, ¿no? Lo que es la res infinita, que es Dios, ¿no es cierto? ¿Correcto? Porque Dios se hace presente en el hombre cuando el hombre, razonando, tumba al Dios engañador, al Dios maligno, ese demiurgo que nos hace creer que lo que es falso es verdadero. Entonces, vemos la claridad, ¿no? Manejando muy bien, ¿no? En este caso, el conocimiento de Dios. Pero Dios no es el que conoce, sino el hombre. Es el sujeto cognoscente, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, ya me levitos. Bien. Seguimos, criaturas hermosas, en espíritu. Sí, ¿no? Seguimos, ¿no? Ya, seguimos. Este es el racionalismo. Ahora entramos al empirismo. Empirismo, ¿no? Ahí está Jean-Luc, ¿no? Ahí está el flaco Luc. ¿Ya? El empirismo. Ellos dicen que la fuente de conocimiento es la experiencia. Esto surge en Inglaterra. ¿Ya? La fuente de conocimiento aparece en Inglaterra. ¿Y qué dicen? Es la experiencia donde nace el conocimiento. O sea, no nace de la razón. El conocimiento nace de la experiencia. ¿Qué te parece? Total y completamente diferente a la propuesta de quién? De Descartes. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? La palabra empirismo viene del latín empeiria. Y empeiria significa experiencia. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está claro? Bien. Ellos son autores de la teoría de la tabula rasa o la tabla en blanco. Dice, mente en blanco al nacer. ¿Ya? Cuando uno viene a este mundo, viene en la mente cero contenidos. No hay nada. ¿Ya? Para Descartes, no. Ya hay ideas innatas, ya. Ya hay ideas innatas, ya. Ya el hombre viene con ideas innatas, ya. ¿Está bien? Ya viene con ideas nacidas con él también. Ese es Descartes. En cambio, mi compadre Luke y todos los empiristas, no. La mente viene cero balas, no tiene nada. Viene en blanco. ¿Ya? Y esta filosofía empirista se sustenta en las ciencias naturales con el método inductivo. Las ciencias naturales, pues, la ciencia de la observación de la naturaleza. Ahí está la biología, la anatomía, la física, la química, la ecología, ¿no? Mirar, y todo es por inducción. Todo es por inducción. ¿Cómo es el razonamiento inductivo? De casos particulares llego a casos generales, ¿no es cierto? De casos particulares llego a casos generales, ¿sí o no? Es decir, inducción. Deducción, no. De casos generales llego a casos particulares, ¿no? ¿No? Si yo quiero inducir, digo, no, el martes en la noche estaba nublado, al día siguiente, miércoles, amaneció lloviznando. El miércoles en la noche estaba nublado y el día jueves por la mañana amaneció lloviznando. Por lo tanto, ese caso particular de miércoles, paso caso particular de jueves. ¿Y qué digo? Concluyo. Por lo tanto, cualquier día que en la noche esté nublado, al día siguiente por la mañana tendrá que amanecer lloviznando, ya generalicé. ¿Me entiendes? Se llama inducción. ¿Ya? De casos particulares,
generalizas. Se llama inducción. La deducción no. Viene de casos universales, deduces casos particulares. Esa es la deducción. Yo digo, todos los hombres son mortales, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿correcto? Y digo, Sócrates es hombre, es un caso particular. ¿Qué concluyo? Sócrates es mortal, otro caso particular. O sea, de universal derivas una particularidad, sería deducir, ¿no? La deducción es muy amiga de la matemática, de la lógica, de las ciencias formales, de las ciencias ideales. Siempre generaliza todo y al final concluye particularizando. En las ciencias naturales no, es al revés. Primero dices casos particulares y al final generalizas. ¿Ya? Por eso es que para el señor Descartes, la realidad se descifra con las matemáticas. En cambio, para los señores empiristas, la realidad no se explica con el método inductivo propio de las ciencias naturales. ¿Qué decían, no? En este caso, mi amigo John Locke, ¿no? ¿Qué decía mi amigo John Locke? Idea es todo contenido mental que procede de la experiencia. La idea es todo contenido mental que precede de la experiencia, ¿no? ¿Qué decía mi compadre Descartes? No, la idea es, sí, es un contenido mental, pero que viene de manera innata, nace con la persona. Diferente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Mi amigo John Locke es autor de la teoría de la tabla en blanco, o la tabula rasa. Es decir, todo lo que está en el cerebro antes estuvo por los sentidos, ¿no? A ver, recuerden el aroma del melocotón. Ahora, ¿por qué recuerdas el aroma? Esa idea. Esa idea viene nacida contigo. No, es que tú antes has olido un melocotón. Has tocado un melocotón. Has masticado un melocotón. Has visto un melocotón. Y tú eres otro melocotón. ¿Me entiendes? ¿Qué te quiero decir con eso? Si yo recuerdo algo, es porque antes lo tuve en los sentidos. En el tacto, en la vista, en el gusto, yo qué sé. Eso es lo que es empirista. Todo lo que está en el cerebro es que antes estuvo por los sentidos. Mayos, te das cuenta. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Obras. Ensayos sobre el entendimiento humano y tratados sobre el gobierno civil, entre varias que tuvo. Tipo de experiencia que existen. El amigo Locke dice que hay dos tipos de experiencia, la externa y la interna. La externa y la interna, ¿ya? Eso es lo que dice el amigo Locke, ¿ya? Entonces tenemos bien, ¿no? La externa y la interna. Muy bien. Ahora, las experiencias externas son afectadas por vía sensorial, ¿no? Vista, gusto, tacto. En cambio, las experiencias internas se afectan por la reflexión, de ir comparando, relacionando, etcétera, ¿no? ¿Está claro? Ya, bien. Ahora, ambas, la experiencia externa, que afecta mis sensaciones, y la experiencia interna, que se tiene por haber reflexionado, haber pensado, ¿no? Van a originar lo que el señor Lule llama ideas. ¿Está claro? Esas originan las ideas, no el nacimiento, no es innato, sino vienen por sensaciones o por haber reflexionado, pensado. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Correcto, profe? Bien, muy bien. Preguntitas aquí, ¿todo está claro? ¿Ah? ¿Todo está bien, niños? ¿Niños, todo está bien? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Dígame, Pepe, estoy hablando solo. Estoy un soliloquio. ¿Todo bien, no? Muy bien. Ya, bacán. Bien, Juan. Bien, Evelyn, Lili. Sigamos, entonces. Sigamos. Ideas.
Hay simples y hay complejas. Las simples, la mente lo forma por la experiencia externa e interna, de manera pasiva, ¿no? Son ideas de sensación, ¿no? El dulce de la manzana, idea de reflexión, la manzana es una fruta, ¿no? Idea de sensación, reflexión, ¿no? Es una fruta que tiene muchas, mucho valor proteico, muy bueno, ¿no? Y encima es muy, muy dulce, ¿no? Ya, ahí está, son simples. Las complejas, la mente lo forma al combinar, comparar a esas ideas simples de manera activa, ¿no? La manzana es más por ejemplo, para mí, tiene mucho más proteínas que el níspero. Está combinando. Ya eso es compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque está relacionando, está viendo el modo, está viendo sus sustancias, ¿me entiendes, no? Ya, entonces, es así como hay los tipos de ideas, ¿correcto? ¿Ya? ¿Entendieron, no? Sí, sencillo, ¿ya? Muy bien, ¿no? Si me dicen a mí, ¿en qué se parece la mosca y el árbol? ¿Es simple o compleja? Compleja. Es una idea compleja, ¿no? ¿Ya? Combino lo que, todas las propiedades que tiene la mosca y todas las propiedades que tiene el árbol. Estoy comparando, ya sea por modos, clasificando, ¿no? Ya sea por sustancia, lo que viene a ser su materia, cómo está hecho, y las relaciones, ¿no? Es decir, no sé, grado de importancia, grado de por tamaño, o por color, o por gusto, no sé, ¿no? Pero tú haces esa combinación, esa comparación, de manera muy activa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso implicaría sacar ahí una idea compleja. ¿Está bien? Cualidades de las ideas simples. Estas que están acá. Las ideas simples pueden ser primarias como cualidad y secundarias como otra cualidad. La primaria, obtenida a través de varios sentidos y tiene un valor objetivo como la extensión, la figura y el movimiento. Mientras que la secundaria es una idea que se obtiene a través de un único sentido como el color, el sonido, olor. Solo tenía un solo sentido y tiene validez subjetiva, o sea, es solo para el sujeto que la percibe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primarias, ¿no? ¿Qué te digo? Viene a ser, ¿no? Varios sentidos, ¿no? Varios sentidos que la están tomando, que la están obteniendo, ¿no? ¿Correcto? Varios sentidos al mismo tiempo, ¿no? No sé, su tamaño, su forma, su color, etcétera, del mango. Y las secundarias, en cambio, solamente voy a hablar del aroma del mango, ¿no? ¿Ya? Para mí, ese aroma es único. Me agrada mucho. Otros dirán, no, a mí no me agrada, ¿no? ¿Está bien? En cambio, en la primaria, hablan en generalidades de todo, de todas las características, ¿no? De, en este caso, del objeto, ¿no? Todas las características, ¿no? Ahí entra a tener todos tus sentidos, capturando, ¿no? En cambio, tú agarras y ¡puf! ¿No? Si te digo, mira, ve, mira ese mango. Mi vista tiene a todo, ¿no? Estoy frente a una, no sé, una tienda de frutas, ¿no? Está, mi vista está viendo todas las frutas. Ahí vienen los aromas, las formas, ¿no? Los colores, ¿no? Me dice, oh, pero mira ese mango. Ya, ahí veo secundaria. Es secundaria, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está rico o no? No, que no me gusta, no sé. No me agrada. No me gusta su color, pero ya tiene podrido. Ya, eso es secundaria. Primaria, pues, ¿no? Todo viene mancha ahí y tiene todos los sentidos mirando, oliendo todo. ¿Ya? Eso, y así nacen ideas, a las simples, ¿no? Idea de relación, cuando tú relacionas, ¿no? Agenda y ciencia de la realidad de las cosas, es inducido, por lo tanto es mental, claro. Ya te dije, ¿no? ¿En qué se parece la mosca y el árbol? La mosca está en un lado y el árbol está en otro lado. Pregunto, ¿esa idea de relación lo trae la mosca, lo trae el árbol? ¿No es cierto? Es ajena a la existencia real de la mosca y a la existencia real del árbol, ¿cierto? Es inducido. Por tanto, es mental. Ese es mental. ¿Está bien? ¿Correcto? Ese es mental, porque tú tienes la gana de hacer eso. Pero en el mundo natural, la mosca y el árbol no tienen nada que hacer con uno del otro. ¿Ya? Niveles de conocimiento. El señor Luke señala que son tres los niveles de conocimiento. ¿Ya? El intuitivo, el demostrativo y el sensitivo. ¿Está bien? ¿Ya?
¿Está claro? En el sensitivo, lo sensible, ¿no? Hay una certeza de ello, ¿no? El conocimiento del mundo, ¿no? O sea, el mundo tiene tamaño, forma, colores, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo veo las cosas, yo percibo las cosas, y así demuestro, ¿no?, su existencia. O así determino su existencia, ¿no? ¿Ya? A través de los sentidos. En cambio, hay otro nivel de conocimiento que es demostrativo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Es donde apelo a buscar la certeza que demuestre la existencia de Dios, ¿no? ¿No? Veo en la fe de la persona, veo en la esperanza que tiene toda persona, veo en la solidaridad de una persona, ahí te demuestro, no es que la persona viéndola sea, sino yo demuestro a través de una capacidad deductiva, ¿no? ¿Está bien? Y el intuitivo, en cambio, ya es la certeza intuitiva en mí, ¿no? Yo. A ver, demuestra tu propia existencia. No, pero yo me estoy sintiendo. Sí, ya, ¿para qué? ¿No? Es intuitivo el yo, ¿no? Entonces, el nivel de conocimiento intuitivo te permite, por ejemplo, tener la certeza de tu yo. El nivel de conocimiento demostrativo es, por ejemplo, tener la certeza de Dios, ¿no? Y el nivel de conocimiento sensible es tener la certeza, ¿no?, del mundo, ¿no? ¿Cómo? Con mi sentido, pues, nada más, ¿no? Con mi sentido, nada más, ¿no? Esos son los tipos, ¿no?, de conocimiento que hay. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. 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 Muy bien. ¿A una pregunta, una duda de acá? ¿Del empirismo? Profesor. Te escucho. Disculpe, ¿puede dar algunos otros ejemplos de las cualidades de las ideas simples, por favor? Las cualidades de las ideas simples, primarias y secundarias, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, repito nada más una cosa así, ¿no? Estás tú en un supermercado y vas a comprar frutas, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Quieres comprar frutas. Entonces vas al lugar donde están las frutas y ahí, ¿no?, manejas todos tus sentidos, ¿no? Ves ahí la forma, los colores, los aromas, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿No te das cuenta que hay personas que miran, tocan y huelen y después lo dejan, ¿no? ¿Está bien? O si no, tocan y comienzan a coger y darle vueltas a la fruta mirándola, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces mamá te dice, oye, cuando vayas a comprar limones, tiene que ser medio amarillo y no tan verdes. Y que su cáscara no sea granulada, tiene que ser lisa. Date cuenta de eso. A carambas. Entonces, eso ya no sería primaria, sería secundaria. Yo voy de frente a la textura, ¿no? O sea, voy al tacto, la textura, ¿no? Bacán, la textura. Ahora, pero quiero tener a bien manejar y ver todo. Ya, bacán. Entonces, yo estoy viendo todas las frutas. Esa sería primaria. Ahí tengo que ver primarias, ¿no? Ahí están todos varios sentidos ahí, ¿no? ¿Está bien? Tamaño, formas, colores, aromas, todo está ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Y me dirijo a las manzanas, ¿no? ¿Está bien? Y me llama la atención rojísima de las manzanas. O sea, el color me llama la atención. Y es secundario, ya. Es el color secundario, ¿correcto? ¿No? Ahora, todo eso que son de color, ah, caramba, no, qué bien, ¿no? Pero me doy cuenta que al momento que lo toco para llevarlo, caramba, unas son medias fofas, otras son más duras. Ah, eso ya sería textura. O sea, ya vas más, ya déjalo lo del aroma, ahora vas a la textura, ¿no? Un solo sentido. Yo sé que todas son rojas, ya estoy en el mundo de lo rojo, correcto, pero ahora voy a tocar solo por textura. O sea, no me interesa si la manzana puede tener un diámetro de 10 centímetros o 35, no. A mí me interesa la textura. Ya no lo hago por tamaño. Yo estoy en el mundo de la manzana de color rojo. O sea, lo secundario es que solamente voy a la textura. Un solo sentido. Para mí, es lo mejor. Otra persona, en cambio, busca la que son medio fofitas porque no le gusta. Le gusta mucho las arenosas. ¡Ya pues! Ese ya es subjetivo de cada quien, ¿no? Y así buscará lo que le persigue o lo que crea. Entonces, cuando tú haces o tengas a bien una idea simple primaria, es porque tú manejas todos tus sentidos, ¿no? Como un mapeo para conocer todo. En cada secundaria ya no, ya
como que le das más atención a algo particular que en sí a ti te interesa. Esa sería la secundaria ya. ¿Más o menos mejor entendido? Ya, milagritos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos entonces? Seguimos, ¿no? Ya. Ahí está mi amigo George Berkeley, ¿no? Él se le llama el obispo de Oxford, ¿ya? A él se le denomina el empirismo idealista de Berkeley. Empirismo idealista de Berkeley, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Idealista, ¿ya? Él decía, ¿qué es la experiencia? Él decía, conocimiento de las propias ideas son los contenidos de la mente. Son los contenidos de la mente. O sea, todo lo que tengo en mi mente son ideas, ¿ya? ¿Está bien? Y esas ideas son mis propias experiencias. Los objetos solo existen cuando los pensamos, no cuando los sentimos. Allá, o sea, cuando esté en mi mente, sí existen. Ajá, ahí está, ¿no? Porque tú todo lo que sientes lo vas a capturar en tu mente. O sea, tu mente captura lo que percibes. O sea que en tu mente, ¿qué hay? Lo que percibo. Y si en tu mente no hay, es que no has percibido. O sea, en tu mente, ¿qué reside? Todo lo que percibo. ¿Y aquello que no percibe, existirá en tu mente? No. Entonces, todo lo que está en mi mente, sí, se percibe necesariamente. Si no, no estaría en mi mente. Así es. Entonces, lo que percibí, sí existe. Así es. Entonces, lo que percibí como existencia está en mi mente, sí. Entonces, en mi mente, puedo decir que todo lo que he percibido existe. Y lo que no está en mi mente, no está percibido, no existe. Ya está. O sea, niega la materia, lo que está fuera de la mente. Reafirma el conocimiento en el yo. Ser es lo mismo que ser percibido. O sea, aquello que existe, existe si lo percibes. ¿Y en dónde existe? En mi mente, pues. Ser es lo mismo que ser percibido. Ser es lo mismo que ser percibido. Todo aquello que existe se percibe y se queda en la mente. Entonces, si no lo percibo, no existe, no está en la mente. Y lo que no está en la mente, no existe, se acabó. Solo existe lo que está en la mente. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, profe, ¿todo lo que yo estoy percibiendo ahorita está en mi mente? Sí. Dime, ¿existe? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Solo lo que está en tu mente. Ahora, si no percibes, no está en la mente. ¿Existe? No, no está, no existe. Solo existe lo que está en tu mente. Y lo que está en tu mente es producto de la percepción. ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Ahora él dice, la causa de esa percepción es Dios. ¿No? Porque él era, pues, sacerdote, ¿no? ¿Ya? Dios es la causa de las percepciones. ¿Ya? Dios es la causa de las percepciones. Entonces, quedó claro, ¿no? ¿Está bien? Diciendo que en la mente, está todo lo que uno percibe. Y lo que uno percibe es lo que uno ve que existe. Entonces, uno percibe lo que existe, ¿no? Por lo tanto, garantiza que esté en la mente. Entonces, en la mente hay cosas que persisten, que existen. ¿Por qué? Porque lo he percibido. Entonces, en mi mente se garantiza la existencia de todo. En mi mente. En mi mente se garantiza la existencia de todo. Lo que está fuera de mi mente es porque no lo percibí, no existe. Correcto, no existe. ¿Está bien? Entiendan eso. Pues es idealista, pues, ¿no? Es un idealismo, ¿no? Solo existe lo que está en mi mente, porque mi mente lo ha percibido. Si no he percibido, no está en mi mente, no existe. Es un idealismo puro, ¿no? Pero claro, nace de lo que mis sentidos captan, por eso se llama empirismo idealista. ¿Está bien? ¿Correcto?
Empirismo se basa en experiencia. Idealista. ¿Qué experiencia tengo? Con los sentidos, ¿no? Capturo a mi mamá que está a mi costado. Entonces, yo percibo a mi madre, la tengo en mi mente, mi madre existe. ¿Correcto? Ahora, no está mi papá en casa. Ha salido urgentemente. No lo percibo. Entonces, mi mente no está. Solamente la mente está lo que se percibe. Entonces, si no está, no existe. ¿No? ¿Está bien? No existe. Eso es lo que dice el señor Berkeley. Por eso, ser es lo mismo que ser percibido. ¿No? Aquello que existe, existe porque se percibe. Si no se percibe, no existe. Así es. ¿Ya? Bien, ¿alguna preguntita, jóvenes, de aquí, por favor? Es el George Berkeley. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? ¿Ya? Bien, muy bien. Gracias, Sophie, gracias, Gustavo. El señor David Hume. ¿Ya? El señor David Hume. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Veamos. No, el empirismo radical es nada existe. O el absoluto, Nicole, no te olvides eso. ¿Ya? ¿Ya? Este no. No, ese existe lo que se percibe. ¿Ya? ¿Está bien? El escepticismo radical. No, no hay empirismo radical, hay escepticismo radical. El escepticismo radical es que nada existe. ¿No? En cambio, el empirismo radical es todo nace de la experiencia. Todo nace de la experiencia, nada más. ¿No? Es el empirismo radical. Todo es por experiencia, nada más. ¿No? Pero ahí está, este no, este es una derivación, es un empirismo idealista. Ahora viene otro empirismo, ¿no? Es la filosofía empirista escéptica del señor, ¿no? Hume. ¿Ya? Está David Hume, filósofo, economista e historiador escocés, ¿no? Él es el que nos propone el empirismo escéptico, ¿ya? El empirismo escéptico. Apela a la duda, ¿ya? ¿Correcto? El escepticismo radical es este Locke, pues. Locke es realmente escepticismo radical, ¿ya? Locke sería, me está preguntando sobre quién es el predicante del escepticismo radical. Locke, ¿no? Bien, ahora vemos al empirismo escéptico. Ahí está mi amigo David Hume, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahí está, de nada. ¿Qué dice David Hume? Rapidito. La mente humana está llena de percepciones. La mente humana está llena de percepciones. ¿Ya? Y hay percepciones por impresiones y percepciones por ideas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Las percepciones por impresiones son las percepciones más fuertes, más intensas. Pueden ser de sensación, experiencia directa de los sentidos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? El color de la manzana, el sabor de la manzana. Y de reflexión es que nos ofrecen el conocimiento o experiencia de nuestros estados de conciencia, pasiones, emociones, ¿no? Por ejemplo, de reflexión, por ejemplo, determinar y decir qué manera la manzana, ¿no? ¿No? Que la manzana está deliciosa, que la manzana está dulce, ¿no? ¿Correcto? Ya. Ahora también hay percepciones por ideas, ¿no? Ya, estas son percepciones débiles o menos intensas. Son copias de las impresiones de estas, ¿no? Puede ser de recuerdo, ¿no? Impresiones por la memoria, ¿no? Ayer comí dos manzanas, ¿no? De imaginación. Combina los datos de lo que se recuerda y las impresiones, ¿correcto? Por ejemplo, imaginarme una manzana encaramelada, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque me hace recordar de lo dulce que me comí la manzana ayer, ¿no? Es una idea. La manzana no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Dulce, encaramelada, no tiene nada que ver. Es una idea tuya, pero es nacida de una percepción, ¿no? Que tiene mucho que ver con una copia de impresiones, ¿ya? Entonces, hay percepciones por impresión que tienen mucho que ver con la parte sensorial y las ideas,
relaciones por ideas, donde hay un componente cognitivo, ¿no? ¿No? Ahí hay un recuerdo, hay memoria, ¿no? Hay imaginación, ¿no? ¿Qué sería que la manzana le encaramela así? Ya, esa es una imaginación, ¿no es cierto? O que la manzana le ponga así una gotita así de licor, ya, ese ya son tus ideas, ¿ya? Es una imaginación que estás generando. ¿Está bien? ¿Ya? Bien. Ahora, toda percepción, no olviden, de las impresiones es porque en sí, mucho con la sensación, y las ideas es más a un nivel pensante, ¿ya? Toda percepción es sentida, esto mira, como impresión, ¿no? Toda percepción es sentida como impresión, sensación de frío, ¿sí? ¿Correcto? ¿No? Sentir frío, eso ya es sentida como impresión, claro, es directa. Yo estoy experimentando, ¿no? Los 5 grados centígrados que estoy sintiendo en Puno, ¿ya? Por decirte, ¿no? Es sentida como impresión, sensación de frío, ¿no? Ahora, pero es pensada como idea. A ver, la idea de frío, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? O sea, oye, ¿cómo será estar en Puno a 5 grados, ¿no? ¡Ah, sube, qué frío! Ya, es pensada como idea, sería idea del frío, ¿no? Una cosa es que tú la sientas y otra cosa es que tú la pienses, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿No? Oye, ¿cómo se llama? Me agrada mucho de saberme enamorada, sí. Ah. Y como idea, ¿cómo sería? O sea, ¿qué sería que después de un año que la vea, cómo sería ese beso? ¡Ah! Ya, es idea. Una cosa es sensación del beso y otra cosa es la idea del beso. Ten mucho cuidado. ¿Correcto? Muy bien. Se distinguen por diferentes grados de fuerza. Claro, pues, ¿no? ¿No? Yo te digo, estás comiendo tu lomo saltado, está rico, profe. Y tú dices, no, pues que tal sería un lomito saltado bien calentito, ya. Se distingue por diferentes grados. Una cosa es que tengas al lomo saltado frente a ti comiéndotelo, y otra cosa es que pienses en ese lomo saltado. Se distinguen por diferentes grados de fuerza y vivacidad. ¿Sí o no? Claro, ¿ya? Y ahí viene el criterio de verdad. Ten en cuenta esto. Relación de correspondencia. Impresión e idea. Cuando hay correspondencia entre lo que en sí es y lo que podría ser, sería verdad. Cuando no hay relación de correspondencia, sería falso. ¿No? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Tiene que haber relación de correspondencia. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Te digo a continuación con el ejemplo que tengo aquí en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Hay una... ¿Se podría considerar que las ideas surgen a partir de las impresiones? No, que son copias de las impresiones. Las ideas son copias de las impresiones, ¿no? Por ejemplo, mira, tú estás frente a tu dispositivo, ¿ya? Ponte que tú estás frente a tu laptop, ¿sí o no? Es una impresión. ¿Está bien? Que tienes tú la sensación visual y auditiva, ¿sí o no? Y la idea es, ¿tú te imaginas si tu laptop comienza a hablarte? Dice, oye, pues apágame. No, pero puedes imaginarte, claro. No, pero ¿dónde nace esa idea de ese laptop? En tu mente. Ah, porque estás viendo tú a tu laptop. ¿Sí? Son impresiones libres o menos, son copias de las impresiones, ¿no? Correcto. Están igual, ¿no? Tú tienes la impresión de la manzana que la tienes en tu mano, estás comiendo, ¿no? Y después te viene la idea loca, ¿no? ¿Qué sería si esta manzana agarro y la pelo chiquitita así, pum, y lo meto en la sopa? Es una idea, ¿no? Pero es una copia de lo que tú has sentido con la manzana, ¿me entiendes? Una cosa es el hecho y otra cosa es lo que te imaginas, ¿no? La impresión sería el hecho y la idea lo que te imaginas, ¿no? Entonces, si ocurre la realidad, en tu mente tiene que ocurrir. Si lo que en tu mente se da y la realidad se da, es verdadero. Cuando en tu mente se da y en la realidad no se da, sería falso. Eso es. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Vamos a hacer acá un ejemplo. ¿Ya? Bien. Mira,
Ejemplo. Ejemplo. Impresión. Veo una manzana de color rojo. Ahí estoy yo mirando la manzana de color roja, ¿no? Idea. Idea, manzana, color rojo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro o no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver así, ¿no? Vamos a ver así, ¿no? Vamos a ver así, ¿no? A ver, impresión. Veo una manzana de color rojo. Estoy mirando, pues, ¿no? Idea, manzana. Otra idea, color rojo. Proposición. Esa manzana de color rojo. A ver. Lo que tú estás viendo, ¿no? Que te ha impresionado la manzana y el color rojo. Dime, ¿coincide lo que acá dice esa manzana de color rojo? Sí. Es verdadero, pues. Pero si la proposición dijera esa manzana de color verde, la idea de manzana y la idea de color rojo que tú tienes, ¿coincide con la realidad? No. ¿Qué será? Falso. Entonces, aquí estamos viendo que la impresión que es esta, sí coincide con las ideas, manzana, color rojo. Si coincide, será verdadero. Si no coincide, será falso. ¿Está claro? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahí está, impresión, ¿no? Veo una manzana de color rojo, ese es lo que estoy viendo. Idea, manzana, color rojo. Y de ahí lanzas una proposición, ¿no? Esa manzana de color rojo, así es, es verdadero. Esa manzana de color verde, falso. ¿Está claro? ¿Entendido, no? ¿Capturaron la idea? Capturaron. Muy bien, ¿no? Él critica al principio de causalidad y la idea de sustancia. Él dice que causa-efecto, o sea, esa es causalidad, ¿no? La causa y efecto es una ficción. O sea, siempre el ser humano trata de que las cosas que se dan es debido a una causa, ¿no? Oye, ¿por qué llueve? Ah, porque se han juntado nubes positivas y negativas en su carga. Ay, 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 ay. Uy, ¿por qué Rosa está triste? Ah, es que terminó con su enamorado. O sea, causa-efecto, 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 ¿ya? Él dice que eso es ficción producida por la mente, porque asocia ideas. Es por hábito, por costumbre. Después de un hecho va seguido de otro que aparenta ser consecuencia de aquel. Pero no es así. Las cosas son secuenciales nada más. Son seguidas. No se dan por causas, sino solamente son seguidas. Para él, las cosas ameritan ser lo que son sin necesidad de que nada le origine. O sea, es solamente una secuencialidad. No es producto de algo, ¿ya? Siempre uno trata de generar causales. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿O por qué está dando temblor? Es por, somos pecadores, pues. Eso es, pues, por eso es, pues, ¿no? O sea, buscamos una causa. Y muchas de las causas son ajenas a la realidad. Y lo tomamos como una verdad, ¿no? Si no, las cosas son porque son, nada más. No que se deba a algo, ¿no? Eso es lo que él dice. Está en contra de eso, ¿ya? ¿Correcto? Y también está en contra de la idea de sustancia. La palabra sustancia, acá dices, no, sustancia, ¿ya? Es decir, la esencia, él no cree en esto, ¿ya? Dice, porque sustancia es ver una esencia, ¿no? Él no cree en la sustancia. Porque dice, los objetos, la manzana, se captan por los sentidos que nos informan características, su tamaño, su forma, su aroma. Estas predicciones en la mente nos dan una idea del objeto, claro, de la manzana, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Mira cómo la manzana te genera esas ideas, ¿no? ¿Correcto? Pero la sustancia, ¿qué es la sustancia? Aquello que hace que las cosas sean lo que son, no se percibe. Por lo tanto, en la mente no genera la idea, no hay correspondencia, no hay un sentido. Por ejemplo, ¿sí? si yo te digo, la existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. Escúchame, pues. Si yo te digo, la existencia precede a la esencia. Te pregunto, ¿tú estás viendo a la existencia? ¿Tú estás viendo a la esencia? ¿Dónde está la existencia? ¿Dónde está la esencia? ¿Tú has escuchado que la existencia precede a la esencia? Ya, ¿tú tienes una idea de lo que es esencia, lo que es existencia, si no la has visto? ¿Cómo puedes tener una idea de lo que es existencia y lo que es esencia, si no la has visto? Entonces, tú puedes generar ahí, si eso que estoy diciendo es correcto o incorrecto. No puedes.
Es un sinsentido. No habría razón de ser. Entonces, para que exista, tiene que generarte una impresión y tiene que generarte la idea. Pero la idea no es más que una copia de la impresión. Ahí está, ¿no? Mira, ¿no? La manzana de color rojo, manzana y color rojo. Entonces, esta idea, ¿no?, nace de esta impresión. Entonces ya puede decir si hay una correspondencia y diría si es verdadero o falso. Pero la existencia precede la esencia. ¿Qué me va a generar acá? No sé. No veo. No tendría sentido. ¿Está claro? Por eso él, todo lo que es metafísico como sustancia, lo deja de lado. ¿Ya? Lo deja de lado. ¿Correcto? Por eso se llama empirismo escéptico. Duda de todo esto. Duda del principio de causalidad. Duda de la idea de sustancia. ¿Correcto? Porque tiene que haber relación entre la impresión y la idea. Tiene que haber relación. ¿Ya? Si no hay relación, deje de lado. ¿Ya? ¿Y quién mayormente no tiene relación? Los que tienen sentido metafísico, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, hablar de Dios, hablar del alma, hablar de principio, hablar del espíritu absoluto, hablar de todo eso, hay que dejarlo de lado. Porque eso solamente son cuestiones metafísicas que si no lo veo, si no lo palpo, si no me impresiono, de eso no te puedo hablar. ¿Me entiendes? Eso es la filosofía del empirismo escéptico de David Hume. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, chicos. ¿Qué hora es esa? ¡Wow! Las 12. Discúlpeme, me he recontra pasado. ¿No? ¿Qué ha terminado esto? 6:30, ¿no? No más, más. Bueno, ya. Bueno, chicos, ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Entonces, por favor, vean ustedes a continuación lo que correspondería a lo que es el señor Kang, ¿ya? Que también en la próxima semana, en 10 minutos te lo hago, ¿eh? En 10 minutos te lo hago, y acá. Pero lean bien empirismo y racionalismo para entender a Kang, que es mucho más sencillo ya, si yo sé lo que es empirismo y racionalismo, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. También ya tenemos ahí las preguntitas del tema, que son 10, con sus respectivas claves, ¿ya? He abusado mucho de su confianza, miren qué hora es, y a pesar que hemos volado, ¿ya? Muy bien, ya chicos. Me van a disculpar, ahí nos quedamos. Gracias por su paciencia, más bien. ¿Ya? Nos estamos viendo la próxima semana con Kang, ¿no? Y las preguntas de este tema están también en tu diapositiva con sus repetidas claves. También hay tareas, ¿ah? También hay tareas, ¿ya? Lo hacen, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Nos estamos viendo. Chao. Bien. ¿Ya? Chicos, tomen unos. Gracias, sí, profe. No, ustedes más bien. Ya que tengan preguntitas que tienen con sus baticlaves, ¿ya? Bien, ya, muy amable. Chao, Katy, gracias. ¿Ah? Gracias, yeah, chicos. Gracias. Un abrazo, chao. Bueno, tómense un minuto, por favor, para que puedan pararse en sus lugares, estirarse, tomar agua y se conectan a la clase de lenguaje. Ya, 2 minutos. El profesor de lenguaje sabe que se han quedado un poquito más. Ya le pedí 5 minutos adicionales. 30 minutos no, 5 minutos adicionales. Pero sí, párense, estírense, relájense un ratito y se vuelven a conectar.